donde esperen estar en su casita. Levántense con toda la actitud, nosotros ya estamos comenzando muy bien el día. Bienvenidos a este programa, no dejen de sintonizarnos, no le cambien porque nos espera un super programa. La hora se va muy rápido, así que quédense con nosotros. Pero no estoy sola, aparte está Denise y Omar conmigo. Creo que sí, Jocelyn. Pues bueno, hoy vamos a activarnos un poquito. Omar nos va a poner una rutina completa, me parece. Ahorita nos va a explicar de qué trata. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este programa. Vamos a estar muy activos. Si quieren comentarnos algo, bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook como Zona Búnker. Y dejen sus comentarios por si quieren ver alguna sección nueva. Pues nosotros podemos hacer todo esto, pues sobre todo para ustedes en casita que nos está viendo. Y bueno, Omar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hola, Denise, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una rutina general. Vamos a trabajar un poco de hombro, un poco de bíceps, un poco de tríceps y un poquito de espalda. Vamos a despejar un poco la rutina de siempre, de 4 series por 12, que es este y el otro. Hoy vamos a trabajar una rutina general de diferente grupo muscular. ¿Okay? Okay. Vamos a tomar la mancuerna, por favor, okay, de 5 libras y vamos a empezar a trabajar laterales con mancuerna. Vamos a hacer 10 repeticiones rápidamente, por favor. Ahorita vamos a trabajar un poco de más intensidad en el entrenamiento. Ya que terminemos las 10 repeticiones, vamos a trabajar 10 martillos. 10 martillos, por favor, de inmediato. Esta rutina la pueden realizar si no tienen mucho tiempo, si están de pasada en el gimnasio. Ahora vamos a trabajar frontales con mancuernas, por favor, adelante. Entrenamiento de resistencia y bueno, lo más rápido que podemos trabajar con un descanso, okay, ¿sale? Ya, 10, 10, 10, 10. Okay. Ahora vamos a trabajar el press militar, paradita, por favor. Paradas, eso es. Son ejercicios muy básicos en los que vamos a ganar un poquito de resistencia, un poquito de dureza. Lo que buscamos en chicas, la tonificación muscular en diferentes áreas. Vamos a trabajar la copa con una mano, por favor, las dos. Denise está haciendo trampita porque se ve más grande sus mancuernas, pero pesa más la mía. Ah, ya va de presumida aquí, Jocelyn. No, es que ya me cansé aparte porque hay que... Estamos entrenando duro y bueno, pues aparte hacemos estos entrenamientos que aunque no están, bueno, dentro de nuestra rutina como nosotras personales, pues bueno, lo hacemos para todos ustedes que nos están viendo. No importa que tengamos que entrenar 2, 3 veces. Todo esto pues es para que ustedes pues aprendan también las diferentes rutinas que bueno, aquí en Búnker Fitness tiene para ustedes. Ahí está. Muy bien. Okay. Trabajamos 10, 10, 10, 10. Ahora vamos a trabajar con la polea, por favor. Vamos a trabajar 10 repeticiones, por favor. En lo que venís, te va a hacer un jalón al frente abierto para espalda. A ver, permítame. Vamos a bajar el peso. Sí. Aquí estamos también trabajando un poco de resistencia porque estamos contra el reloj. Es un entrenamiento en donde involucramos toda la parte superior. Y bueno, hay una tonificación especial en cada uno de los ejercicios. Muy bien, Joss, vamos a hacer el cambio ahora. ¿Qué? Joss hace el jalón y Denise hace la polea para tríceps, por favor. Abierto. Abierto, eso. ¿Hacia atrás? Hacia el frente. Hacia el frente, eso es. Muy bien. ¿Cómo se sienten, chicas? Pues está muy bien, yo creo, pues para sobre todo las vamos personas a trabajar ahora que no tienen tiempo, está muy bien esa rutina, ¿no? Claro, es para personas que tienen solo un poco de su tiempo. Bueno, esta rutina pueden hacerla aumentando las series o ya bien. ¿Aquí, Omar, es así o aquí? Acercarle con un giro para trabajar aquí mejor la zona de la espalda. Okay. Vamos a trabajar, por favor, en la okay parte de la patada para tríceps, por favor, vas a sentar. ¿Acá? Toma asiento, sí. Ok, vas a tomar los manerales y vas a colocar tus codos adentro de la plataforma y vas a hacer una ligera flexión hacia la frente. Eso. Aquí está. Esto es para tríceps, ¿no? Sí, vamos a trabajar de okay con la cuerda. ¿Tríceps igual? Tríceps. Todas son de 10, ¿verdad, Omar? De 10, de 10, de 10, de 10.
En cuanto terminemos el circuito sin descanso, vamos a realizar de nuevo la serie de ejercicios que hemos trabajado. Ok. ¿Cuántas? Y nos vamos a repetir de 4 a 5 veces. Okay. Vamos a hacer el cambio. Señor, que nos está viendo ahí en casita, póngase a entrenar porque a veces es importante enamorar a la esposa diario, ¿no? Y que los vea uno así musculosos y eso, pues... también nos agrada, así que conquístela de nuevo. Y también la señora, ¿verdad, Denise? Creo que sí, pero sobre todo yo, pues bueno, hacerlo por uno mismo. Siempre el amor empieza por uno mismo, hágalo por usted. Que enamórese de usted mismo haciendo ejercicio, siéntase bien, siéntase de buen humor. Y pues qué mejor entrenar. La verdad es que esto a mí, para mí, más que ejercicio y todo, es una terapia que me pone pues muy de buenas. Muy bien, vamos a hacer un descanso de 40 segundos y vamos a realizar la serie de ejercicios nuevamente. Ok. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Con qué empezamos a trabajar? De laterales, ¿no? Creo. Dígame. ¿Qué hacemos con laterales? A ver, vamos a realizar de nuevo el circuito con laterales. Uno, bien. Muy bien, muy bien. Recordemos que es importante la alimentación después de entrenar. Ahora las chicas están con la suplementación, con la proteína después de entrenar. Una proteína, cero carbohidratos, que va a ayudar a que no tengan una fatiga muscular, a que regenere mejor la fibra muscular. Y bueno, es de absorción rápida porque es una proteína, cero carbohidratos, y les va a ayudar a tonificar, al aumento de las fibras musculares que nosotros estamos buscando. Muy bien. Qué bueno que se acordaron de todos los ejercicios. Creo que ahí vamos, somos, ¿verdad, Dios? Claro. Tenemos buena memoria también, aparte. ¿No? Ejercitamos también, de verdad, de la memoria. Vamos a trabajar, vamos. De frente, corre. Esta rutina de ejercicios la podemos hacer con principiantes, con novatos y avanzados. Pueden variar solo los tiempos de descanso, los pesos que realice, con los que realicemos los ejercicios y el volumen de entrenamiento. Pueden hacer ahora 15, 20, hasta 25 repeticiones con series ascendentes. Pueden cambiar, solo cambian los números en diferentes tipos de principiantes, novatos y avanzados. Y sobre todo, bueno, a todos los que nos están viendo en casita, a veces no hay tiempo, pero es que también a veces se vienen a platicar al gimnasio, a estar con el celular. Si usted de verdad quiere entrenar y quiere tener objetivos, bueno, pues véngase a lo que viene al gym y va a ver cómo va a haber mejores resultados si lo hace. Sí, Denise, hablamos de un enfoque, una dedicación como tenemos nosotros para invitarnos en casita a que tome la iniciativa de iniciar un nuevo proyecto en nosotros mismos, ¿no? Tener la iniciativa de hacer algo nuevo por nosotros. Y pues a mí me gustaría que empecemos a cambiar físicamente con una mentalidad y un cuerpo sano. Y es que, Omar, el ejercicio, aparte, cuando tú empiezas a ver los cambios, mejora tu autoestima, ¿sí o no? Claro que sí, mejora la autoestima, mejora mucho la seguridad de nosotros mismos. Y bueno, cómo nos desarrollamos con la sociedad y cómo nos desarrollamos en nuestra vida diaria ayuda bastante. Acuérdense que no es tanto la fuerza física, sino la fuerza de la voluntad. Para muy que bien. Ustedes puedan empezar esta vida saludable. Muy bien. Mejoraron mucho la técnica. Ahora las chicas pues ya están preparadas para trabajar en el gimnasio, ya con un plan de rutina de entrenamiento específica. Ok, y pues a todos los que nos están viendo en casita, ya saben, yo les hago la invitación que se vengan aquí a entrenar a Bunker Fitness. Aquí tenemos a nuestro instructor y modelo también, porque pues bueno, él tiene unos músculos, y si usted, señor, que nos está viendo en casita, quiere también tener esos músculos, quiere sentirse fuerte, estar muy fuerte, pues Omar les puede ayudar con esa orientación, ¿verdad, Omar? Hay que sacrificarnos, claro, sí. Y cerciorarnos que de verdad es real. Sí, son de verdad, ¿eh? Chicas y chicos que nos ven, para todas las fans de Omar, vénganse, si lo quieren claro conocer sí, aquí. Estamos en Alelíes, número 524, Colonia Las Flores. Búsquenme en Facebook, en mi cuenta estoy como Omar Montes Colmenares.
Ahí los podemos ayudar en cuestión de algún tip de nutrición, algún tip de entrenamiento, o ya viendo una asesoría personalizada. Por ahí pueden encontrarme, recuerden Facebook, Omar Montes Colmenares. A todas las chicas, todas las fans de Omar, mándales un beso, Omar, a todas tus fans. Aquí las esperamos, aquí las esperamos con los brazos cruzados, con los brazos abiertos, perdón, aquí las esperamos. Ya las estoy, abrazando, ¿no? Ya las estoy abrazando. No, las esperamos con los brazos abiertos, aquí las puertas de Búnker. Invitamos a todos, chicos, chicas. Y a los chicos también. A los chicos también, ¿no? A motivar a los chicos que apenas empiecen en el gimnasio. Los apoyamos en su entrenamiento, en su nutrición y llegar en su objetivo, ¿no? Estamos enfocados y estamos preparados para entrenar y tener un acondicionamiento físico para todos ustedes. Claro que sí, Omar. Y bueno, pues aparte aquí en Búnker Fitness hay un super ambiente. Si quiere venir a entrenar aquí con los cuates, con la esposa, con el novio, con lo que quieran, hay muy buen ambiente aquí en Búnker Fitness, porque sobre todo es eso, ¿no? Que usted se sienta pues a gusto en donde usted pues quiere hacer su entrenamiento. Claro que sí. Pues continuamos, no se despeguen de su pantalla porque tenemos muchas sorpresas. ¿Vamos a seguir entrenando a Denise? Sí. Quédense con nosotros en Zona Búnker. Vamos.